Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopele Távila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Picolozano. Ofertas limitadas. Presidente del gobierno Mariano Rajoy arrancará la campaña electoral de los populares en Ávila. Así lo ha decidido el partido subrayando que Ávila es una provincia esencial para el PP. Un anuncio que ha hecho esta mañana Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular en su visita a la capital abulense. Buenas noches, es martes 1 de diciembre y a esta hora en la 8 Ávila es información. Comenzamos con titulares tarta le ha presentado esta mañana en los juzgados de Ávila su querella contra los antiguos propietarios del goriaga acusa de estafa a Luis presa y Mercedes Morán quienes firmaron un preacuerdo de venta que luego rompieron vendiendo el 51% de las acciones a Energy shot una querella en la que piden como medida cautelar la suspensión de esa venta a Gaer. La primera lanzadera de empleo celebrada en Ávila se puede considerar todo un éxito. Más de la mitad de los jóvenes que han asistido a este curso de cinco meses tienen ahora un puesto de trabajo. A esto se suma que prácticamente la totalidad de las 22 personas que han recibido nociones para entrar en el mercado laboral han disfrutado en algún momento de un empleo. Un Marte que deja también otros asuntos. Este jueves se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y Ávila quiere sumarse a esta solidaria jornada con varias actividades, entre ellas una suelta de globos, un festival de actuaciones o la iluminación en verde de los cuatro postes. Ávila acogía este fin de semana su segundo concurso ornitológico. 86 criadores llegados de toda España han participado en este certamen que ha servido para acercar a los vecinos de nuestra ciudad el mundo de los pájaros. También nos vamos a centrar en página deportiva. El deporte abulense tiene una cita solidaria este viernes. La Hermandad de Donantes de Ávila acoge en el Palacio Los Serrano un maratón de donación de sangre para estos colectivos. En jornada de mañana y tarde, los ciudadanos, con mejor forma física de la capital, podrán dar un poco de su combustible a las personas que más lo necesitan. Este fin de semana se celebra la primera fase de la décima edición de la Copa Regiones UEFA y un abulense está convocado para el equipo de nuestra comunidad. Se trata de Aitor Asensio, jugador del Cristo Atlético. Es la imagen que deja esta jornada con cielo poco nuboso. En Ávila capital se ha alcanzado una mínima de un grado bajo cero a las seis y media de la madrugada. Ya la máxima anota 16 grados a la una y media del mediodía. En la provincia la mínima y máxima se la lleva en Navarredonda de Gredos con dos grados a las cinco y media de la madrugada y 17 a las dos del mediodía. Mariano Rajoy comenzará su campaña electoral en nuestra ciudad. Así lo ha anunciado esta mañana Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Recorrerá las calles de Ávila y paseará por el Mercado Chico. El presidente del Gobierno y del Partido Popular ha decidido iniciar su campaña electoral en Ávila. En la primera provincia que va a visitar el viernes 4 va a ser nuestra ciudad y va a ser precisamente por lo que hemos venido diciendo toda la legislatura que esta provincia es esencial para el Partido Popular para estar además en un recorrido por la calle visitando el chico visitando a la gente que está dando lo mejor de sí mismo en esta provincia para mejorar la vida de su familia de sus negocios Pablo Casado hacía este anuncio en el marco de una conferencia que impartido en la Universidad Católica sobre seguridad en Europa también ha abordado otros temas de actualidad Pablo Casado cree que son las instituciones en las que gobierna el Partido Popular las que deben ir dando pasos que beneficien a los ciudadanos. En ese aspecto se ha referido a la iniciativa de la Diputación sobre el peaje de la AP51. Consideramos muy positiva la propuesta del presidente de la Diputación de empezar a ayudar a los abulenses, a las empresas, a los particulares, para que el peaje del AP51 sea más barato. También ha hecho referencia a la nueva superficie comercial anunciada para la ciudad de Ávila. Pensamos que las grandes superficies no solo van a dar empleo a mucha gente en Ávila, sino que también van a dar servicio. Y creo que eso es precisamente lo que queremos desde el Partido Popular, que, que en Ávila haya una oferta comercial que nos permita quedarnos aquí. Eh, para consumir, pero sobre todo que permita a los turistas venir no solo a visitar pues, este espectacular patrimonio artístico, monumental y medioambiental, sino también para consumir, para dejar valor añadido, para dejar riqueza eh, en la provincia. Casado insiste en que el PP es el único partido que no reformará la Constitución y apela también a ese sentimiento que emana de la Carta Magna. Yo creo que Ávila representa esos valores constitucionales y esa transición que el Partido Popular siempre ha reivindicado, a pesar de que otros se quieren sumar al carro este año porque coincide la campaña electoral con este periodo de diciembre. El cabeza de lista de los populares por Ávila promete una campaña de calle con pocos eslóganes y lo hacía en el marco de una conferencia en la UCAF en la que ha hablado de seguridad en nuestro continente. Con la mirada puesta en el mundo rural, los candidatos del Partido Popular siguen reuniéndose con afiliados. Ayer fue José Ramón García quien se acercaba hasta Sotillo de la Drada para conocer de primera mano los problemas de la zona. A falta de que el Partido Popular desvele sus propuestas electorales, estas son las líneas que guiarán su programa para el mundo rural. Si vamos por el empleo, si vamos por el apoyo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, si vamos por reforzar la sanidad eh, rural, la educación rural, las comunicaciones en to entre todos nuestros pueblos, un apoyo con esta renovación tan fuerte que ha tenido la Diputación, pero que también combina con experiencia por ahí está viendo las vías y una línea, una línea que nos importa muchísimo: las personas con discapacidad en el medio rural. Y cómo las podemos llegar a integrar tanto laboralmente como con medidas mucho más de apoyo. La apuesta por el municipalismo es uno de los pilares del PP para los próximos comicios. Nosotros somos los grandes defensores de los pueblos. Hay otros que piden que todos los pueblos que tengan menos de 5.000 habitantes desaparezcan y las diputaciones también. Nosotros, eso es uno de nuestros argumentos más fuertes. Creemos mucho en nuestros pueblos y en la gente de nuestros pueblos. Continúan las reuniones con afiliados y simpatizantes en el Partido Popular. Su candidato número dos al Congreso por Ávila José. Ramón García buscaba a través de los militantes de Sotillo de la Drada conocer la realidad de la zona y mostrar la nueva cara de su partido, sobre todo un modelo nuevo de Partido Popular que sea mucho más participativo. Esto no venimos aquí a dar un mitin, nosotros venimos a escuchar. Solemos estamos tardamos entre tres horas, tres horas y media, escuchando a cada uno de las personas que vienen hoy para decirnos lo que piensan. García destaca también que a diferencia de otras organizaciones, el Partido Popular es un equipo. Y precisamente mañana Diario de Ávila publica un reportaje sobre la actividad diaria del candidato número 2 del Partido Popular al Congreso por Ávila, José Ramón García. Un reportaje en el que se muestra un seguimiento a sus actos de precampaña, entre los que destaca la, vida, la visita al Palacio Real, su encuentro con el rey Felipe VI, además de la presencia en varios puntos de la provincia y la capital abulense. Como decimos, mañana lo podrán leer detenidamente en la edición impresa de Diario de Ávila. El cabeza de lista de ciudadanos al Congreso de los Diputados por Ávila, Pedro Sierra, ha mantenido una reunión con el Sindicato de Comisiones Obreras, un encuentro en el que también han estado el resto de candidatos al Congreso y en el que han conocido de, de primera mano del sindicato la situación en la que se encuentra la provincia abulense en materia laboral. Entre otros datos, Óscar García, secretario de Comisiones Obreras Ávila, destacaba que en Ávila hay 18.000 parados con la tasa de paro más alta de Castilla y León. Izquierda Unida sitúa la creación de empleo como uno de los pilares básicos y apuesta por un plan de empleo garantizado. Según Mónica Martínez, candidata de Izquierda Unida Ávila al Congreso, la propuesta busca la creación de un millón de puestos de trabajo. Afirma que el objetivo es dar una solución a las miles de personas que no disponen de un empleo. Algo dice tiene mucho que ver con la realidad del día a día en Ávila. Por su parte, Podemos propone estudiar las características de cada comarca en su apuesta por las economías locales. Además, insta a la Junta de Castilla y León a realizar el esfuerzo que sea necesario para alcanzar un acuerdo en el Gorriaga. Podemos empieza a desvelar sus propuestas en materia de empleo, destaca lo que denominan estudio de vocaciones económicas de cada comarca. No todos los territorios son iguales, no en todos los territorios cabe lo mismo, no hay un café para todo, una idea de clonar. Tenemos la costumbre de pensar que porque en un territorio del Estado español funciona algo, va a funcionar aquí. También quieren facilitar la puesta en marcha de pequeñas empresas. Todas las normas que se hacen a nivel europeo, del Reino de España, de la comunidad autónoma, todas son urbanas y están relacionadas con las necesidades urbanas. En cambio, a nivel rural o a nivel de pequeñas provincias, la normativa es un lastre para poder ir hacia adelante. ¿no? Por otro lado, instan a la Junta que realice un esfuerzo para solucionar la situación del de Gorriaga. Que la Administración, que se supone que la Administración de todas y de todos tiene que hacer un esfuerzo ímprobo, el que sea, el que haga falta, para llegar a un acuerdo con, con el Gorriaga. Con los datos en la mano denuncian que Ávila se desangra por la inmigración de jóvenes trabajadores. Una sociedad con esos niveles de desempleo y con esos niveles de trabajo precario es una sociedad necesariamente deprimida, desmoralizada y en consecuencia despolitizada. Podemos también llamar la atención sobre el Servicio Público de Empleo Estatal. Apunta en que hay solo 22 trabajadores para atender a más de 15.000 desempleados en la provincia. Y Vox deja claro que los 248 municipios de la provincia abulense deben mantenerse. Esta formación propone una reorganización territorial coherente, eliminando lo que realmente sobra, que a su juicio es el Senado o las comunidades autónomas, y dando el protagonismo que merecen a las diputaciones. Vox apunta que trabaja y mira por España, pero su equipo provincial tiene como objetivo principal velar por la provincia más desfavorecida de Castilla y León, que no es otra, según esta formación política que había. En el ámbito municipal, Trato Ciudadano tacha de electoralista la sorpresa mediática de la instalación en nuestra ciudad de las tres franquicias de Decathlon, Würten y Burger King. Desde Trato Ciudadano afirman que la presentación del nuevo complejo comercial que se ubicará en la Avenida Juan Carlos I tiene un componente electoral de precampaña y que ha sido una aparición escenificada como un acontecimiento excepcional y sorprendente. Asegura Trato que llama la atención que no exista documento o expediente alguno en el ayuntamiento que verifique la iniciativa que ahora se publicita. Por tanto, dicen que es incomprensible que se hagan proclamas electoralistas sin que los órganos municipales tengan noticia fehaciente de los propósitos de la iniciativa privada. Tampoco entiende Trato cuando el alcalde ensalza las discretas negociaciones del teniente de alcalde de urbanismo. Se pregunta a la formación cómo este último puede negociar por libre sin que exista ningún expediente en el consistorio. No ha tardado en llegar la respuesta del equipo de gobierno, tacha de infundadas las acusaciones realizadas por Trato Ciudadano. Por ello, el grupo municipal del PP anima a dicha formación a consultar el expediente que está abierto al respecto de la construcción del nuevo complejo comercial en la avenida Juan Carlos I. Además, apunta el equipo de gobierno que la noticia se ha hecho pública una vez que la empresa promotora ha firmado los contratos con las firmas comerciales que se van a instalar en la ciudad. Del mismo modo, señalan que el alcalde ha estado al corriente en todo momento del desarrollo de las conversaciones que por parte del teniente alcalde de Urbanismo se han mantenido con la empresa promotora. En otro asunto y en respuesta al PSOE por las críticas vertidas en la jornada de ayer, afirma el Grupo Popular que el equipo de gobierno ya ha suscrito el manifiesto del Comité de Empresa de Adif sobre la inclusión de Ávila en las cercanías ferroviarias. El portavoz socialista en la Diputación, Jesús Caro, lamenta que el acuerdo suscrito a finales de septiembre para la estabilidad de la cadena del valor del sector lácteo, impulsado por el Ministerio de Isabel García Tejerina, apenas haya tenido repercusión en el primer mes de su entrada en vigor. Apunta Caro que las cifras sobre el precio de la leche ponen en evidencia la eficacia del acuerdo suscrito en Madrid hace algo más de un mes. La Peña de Taxistas Abulenses en Madrid ha nombrado a Confae socio de honor en un acto celebrado recientemente en la capital de España. Este premio, en palabras de su presidente Alfonso Serranos, quiere reconocer el dinamismo que la organización empresarial está demostrando a favor del desarrollo económico de nuestra provincia. Este acto ha tenido lugar con motivo de los 11 años de la creación de esta peña que cuenta actualmente con más de 450 taxistas profesionales. Tartalia ha presentado esta mañana en los juzgados de Ávila su querella contra los antiguos propietarios del Gorriaga. Piden como medida cautelar la suspensión de la venta a Energisot, filial de la catalana GAER. Tartalia se siente estafada por los anteriores dueños de la galletera Luis Presa y Mercedes Morán. Por ello han presentado una querella con una petición clara. Se entiende que se ha incumplido gravemente un preacuerdo en el que estaba incorporado un contrato de compraventa y que se había ejercitado desde el momento en que se había llevado a cabo la opción y que se ha producido una fraudulenta doble venta, se pidiéndose, entre otras, como medida cautelar, la suspensión de dicha venta. Salvo que se estos señores cojan y se vayan de forma inmediata... Veo muy difícil, muy difícil una vía que sea positiva tanto para la empresa como para eh, los trabajadores. Muy difícil, porque las ejecuciones ya no van a tener dónde esconderse para pararla. Asegura Tartalia que han intentado llegar a un acuerdo con Presa y Morán para no llegar a esta situación, pero que no ha sido posible. Lo que nos incita a pensar, eh, después del acuerdo que teníamos con ellos, en que mm, profesionalmente salían muy bien parados, con un porcentaje, con unos contratos profesionales de, de primer nivel, eh, digamos, eh, potentes. ¿verdad? Lo único que nos puede pensar es que hay algunas razones económicas detrás de todo esto que empujan a, a, a tomar esta decisión y este camino. Ahora será un juez el que determine si ha habido o no delito de estafa. No. Éxito de la primera lanzadera de empleo en Ávila. Más de la mitad de los jóvenes que han asistido a esta actividad durante cinco meses tienen ahora un puesto de trabajo. Encontrar trabajo, sí pero también entrenar sus competencias y habilidades o definir su objetivo profesional. La primera lanzadera de empleo en Ávila se clausura después de cinco intensos meses en los que se ha preparado a 22 jóvenes menores de 35 años para su inserción en el mercado laboral. Las lanzaderas funcionan muy bien porque sobre todo son un equipo de jóvenes que trabajan de una manera distinta, de una manera distinta para sacar todas sus habilidades y todas sus potencialidades. Realmente las armas que les ha proporcionado, les ha proporcionado estos cinco meses de aprendizaje han sido fantásticas, que les va a venir fenomenal para el resto de, de su vida. Esta primera lanzadera se puede considerar un éxito. Trece jóvenes tienen ahora trabajo en la provincia de Ávila, más de la mitad. En Ávila todavía tenemos 15.600 parados en las fechas de octubre y bienvenido sea cualquier medio que nos valga para que estos chicos puedan generarse un empleo. Un resultado fruto del trabajo realizado en equipo y de la veintena de visitas que se han realizado a empresas del entorno. Los alumnos salen más preparados y más seguros de sí mismos. Al principio no teníamos muy claro cómo se buscaba realmente empleo. Ahora hemos aprendido a definir nuestro objetivo profesional y hemos aprendido diferentes técnicas y métodos. Y es que más allá de las inserciones laborales, los participantes han experimentado un cambio de actitud, un crecimiento personal y profesional para lograr las metas que se propongan. La Federación de Servicios Públicos de UGT anuncia una nueva convocatoria de la Junta de Castilla y León para la concesión de ayudas para el alquiler y también de prórrogas de ayudas de medidas urgentes en materia de vivienda en nuestra comunidad. Se aceptan las solicitudes de todos los contratos de alquiler independientemente de su fecha de modificación. La cuantía de la subvención será el 30% de la renta anual con un límite de unos 1.700 euros al año. Diez alumnos universitarios han recibido cada uno la ayuda de 3.000 euros que concede la institución Gran Duque de Alba. Ocho de estos jóvenes cursan estudios en la Universidad de Salamanca y los otros dos en la UCAP. La situación económica familiar, el expediente o la distancia de sus localidades a la capital son los requisitos que se valoran para optar a estas becas. Hace ya diez años que la Diputación instauró estas ayudas. Después de estos años, estamos hablando de más de 100 alumnos que han sido becados por la Diputación Provincial para que los alumnos de nuestra provincia, que están lejos, que están en los pueblos de nuestra provincia, puedan acercarse a estudiar a los centros universitarios de nuestra capital. No solo es los gastos de matrícula, sino también los de tener que desplazarse o los de tener que residir en la ciudad de Ávila. Entonces, esta contribución es muy importante y, sobre todo, que, que hayamos sido escogidos entre 28 personas significa que nuestra situación es bastante... Más especial que la de que la de otras personas. Nos centramos ahora en el campo. Asaja denuncia nuevos ataques de lobo en las explotaciones ganaderas de la provincia. Afirman que los lobos han matado y devorado parcialmente a un ternero en una finca de Navarredonda de Gredos y que en esta jornada de martes un ganadero de las Navas del Marqués ha dado parte de la muerte de otro ternero también por una lobada. Desde Asaja insiste una vez más en que la administración regional debe adoptar medidas inmediatas para evitar esta situación. UCCL ha mantenido una reunión con el director general de la PAC, Juan Pedro Medina, con el objetivo de buscar una solución eficaz a los 2.300 ganaderos que han tenido una minorización en las ayudas PAC al reducirle su coeficiente de admisibilidad de pastos. Un encuentro en el que dicha organización ha solicitado que se flexibilice la aplicación del CAP a los ganaderos de Ávila y Salamanca para que este año pierdan la menor superficie posible de pastos. Por su parte, el director general de la Política Agraria Comunitaria se ha comprometido a revisar caso por caso los expedientes afectados. Un consejo y más actualidad. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta, sin esos chefs que cocinan en equipo. ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila Piedraita, a 15 kilómetros de Ávila. Este jueves Ávila se suma al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo hace con una serie de actividades que incluyen una suelta de globos solidarios, un festival de actuaciones o la iluminación en verde de los cuatro postes. Con el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad, el Ayuntamiento de Ávila, en colaboración con el Consejo Municipal de esta materia, ha programado varias actividades para su Día Internacional, que se celebra este jueves. Estos días son importantes porque se le da mayor visibilidad y se hace una campaña importante de sensibilización, pero efectivamente para la igualdad de las personas con capacidades diferentes, evidentemente hay que trabajar a lo largo de los 365 días del año. Pero no solo han pensado en este jueves, el Salón de Actos del Vicente Ferrer acoge hoy una charla sobre tratamientos no farmacológicos a cargo del doctor Pedro Domínguez. Ya el día 3 comienza el grueso de las actividades, entre las que se encuentra una suelta de globos solidarios en el chico a las 11 y media de la mañana. Hemos desarrollado eh, la suelta de globos porque creemos que las personas con discapacidad tienen un sitio en la sociedad y hay que incluirlos, ya que no son personas... Son personas normales y hay que intentar adaptarlas. Posteriormente, el Lienzo Norte acoge un chocolate con churros para unas 250 personas. Ya por la tarde, el auditorio de San Francisco celebra un festival de actuaciones. Para cerrar este solidario día, los cuatro postes se iluminarán de verde con motivo del cambio de imagen de FEAPS, que pasa a llamarse Plena Inclusión. 86 criadores llegados de toda España han participado en el segundo concurso ornitológico de Ávila, un evento que además ha servido para acercar a los ciudadanos el mundo de los pájaros. Más de 800 pájaros inundan con su canto este aula medioambiental en Ávila. Canarios, agapornis, periquitos y pájaros exóticos llegados de toda España han participado en el segundo concurso y exposición ornitológica de Ávila. Tenemos lipocóromos, melánicos, pájaros de postura, eh, eh, híbridos, exóticos, eh, citácidos. Más de 70 galardonados, detrás de los que hay muchas horas de cuidados y preparación. Cualquier pájaro necesita muchísima limpieza. Muchísimos cuidados, las semillas en principio tienen que ser lo mejores posibles. criamos posiorinos, glóster y rizadores del norte. Un evento cuyo objetivo es acercar la ornitología a todos los aulenses. Hemos hecho una actividad dirigida a los colegios de nuestra capital, consistentes en una charla a cargo de una bióloga. Seguida de una visita guiada a la exposición. 270 alumnos han pasado por este aula que les ha permitido conocer un poco más sobre el mundo de los pájaros. Y los quesos Elvira García del Barraco están de enhorabuena. Los quesos Elvira García han triunfado en uno de los certámenes más importantes del mundo, los World Cheese Awards, celebrados en Birmingham. Tres de sus quesos han sido galardonados con sendas medallas de oro, de plata y de bronce. Un éxito para esta quesería del barraco que ha competido con más de 2.700 referencias. Y en estos días la DGT controla el transporte escolar en una campaña que se prolongará hasta el viernes. El año pasado los autobuses escolares se vieron implicados en 29 accidentes, aunque no hubo fallecidos, 11 ocupantes resultaron heridos en ellos. Por eso estos días Tráfico verifica autorizaciones y documentos, así como elementos de seguridad de estos vehículos o tiempos de descanso de los conductores. Bueno, pues ya está, pues... Abrimos tiempo de deportes. El viernes el Palacio Los Serrano acoge un maratón de donación de sangre para el deporte abulense, una iniciativa a la que están invitados todos los clubes e instituciones deportivas de la ciudad. Maratón de solidaridad, generosidad o altruismo. De cualquiera de estas maneras podría presentarse el primer maratón de donación de sangre que tiene el deporte abulense como protagonista y que se realizará el viernes en el Palacio Los Serrano. Conseguir sangre fresca y limpia y fuerte del mundo del deporte no para... Para esta causa tan, tan importante ¿no? como es pedir, pedir vida. De diez y media a una de la tarde y de 5 a 8 de la noche, esta actividad busca implicar al deporte y deportistas abulenses. Nos ayudarán a que tuviéramos unas vacaciones eh, sanas, es decir, que tengamos nuestros depósitos cubiertos gracias a esa incorporación de estos jóvenes para que en su momento sean uno más de lo que es la hermandad de donantes de sangre. Hermandad de Donantes que el año pasado creció un 2,9% y que sigue cumpliendo con sus objetivos y con la necesidad de su banco de sangre en el complejo hospitalario de Ávila. El abulense Aitor Asensio, único jugador de nuestra provincia, convocado para la primera fase de la décima edición de la Copa Regiones gueza. Hoy, martes, el jugador del Cristo Atlético, junto con el resto de compañeros, han comenzado los entrenamientos y a partir de mañana quedarán concentrados. Los encuentros se disputarán en Tordesillas y Medina del Campo frente a las selecciones de Navarra y Baleares. Competición que provoca parón en tercera división, por lo que este fin de semana no hay jornada. Veamos la previsión del tiempo para mañana. Carpintería de Aluminio Eliseo Sánchez, más de 30 años a su servicio. Nuestro lema, el trabajo bien hecho. Sol y alguna nube para mañana en la provincia abulense. En el Valle del Corneja el mercurio puede bajar hasta los 2 grados de mínima en Piedraíta y hasta los 0 grados en Hoyos del Espino. En el Valle del Tietar las mínimas serán de 5 y 2 grados en Candeleda y Arenas. Sol en la zona del Tiemblo, Cebreros, el Barraco y las Navas del Marqués con temperaturas de entre 2 y 15 grados. Cielo despejado también en la capital abulense con una mínima de 2 grados y una máxima de 14. En la zona norte de la provincia, sol y mínimas de 0 y 2 grados. De cara a los próximos días, no cambia demasiado la situación. La nubosidad empezará a notarse el viernes. Con la provisión del tiempo, como es habitual, nos marchamos. Pasen una buena noche. de Ibérica, nueva exposición. Nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de Pelet de la provincia, para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú, a qué esperas? Ahorra y cuida el medio ambiente. Utiliza biomasa. Carpintería de aluminio Eliseo Sánchez, más de 30 años a su servicio. Ventanas, herramientas de terrazas y porches. Herramientas de piscinas, cortinas de cristal, mamparas de baño. Además, cambiamos tu bañera por plato de ducha en el día. Nuestro lema, el trabajo bien hecho.